1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, sonido. Hola, buenos días, profesor. La pregunta es la ausencia de Miller, el panameño. Me imagino que es un problema físico, pero sí me gustaría que usted lo manifieste. Lo del tema de Dairo Mosquera, si ya le encontraron un equipo. Y sobre el jugador que están buscando ustedes en la posición de extremo derecho, ¿en qué va eso? ¿En qué va lo del jugador, lo de Lenis? ¿Ya se filtró otro nombre? ¿En qué va ese, en esa posición, Bernardo? Buen día. Pues lastimosamente todas estas preguntas de pronto no son para mí. La primera es departamento médico y después la otra es parte administrativa. Pero bueno, lo de Miller es, tiene un problema en el aductor, pero el médico ya lo debe manejar mucho mejor, manejar la información con ustedes. Lo de Dairo, pues eso lo está manejando nuestro gerente, se está condicionando acá para si va algún equipo, pues vaya bien preparado. Y lo de el otro jugador, pues tenemos el plazo hasta el viernes, estamos tratando de hacerlo lo mejor posible para no equivocarnos. Usted sabe que de pronto puede ser la última contratación y ya se cierran las inscripciones, entonces tratar de acertar. Que uno sabe que se equivoca muchas veces, pero equivocarse lo menos posible. Hola, profe. Preguntarle por Luis Carlos Ruiz. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué les ha dicho el jugador? ¿En qué nivel lo encontraron? ¿Y qué esperan de él ahora que el presidente pues oficializó que se queda en Nacional? Buen día, Luis Carlos. Bien, yo pienso que también va a ser un acondicionamiento primero. Está con toda la disposición. Confiemos en Dios que esta temporada que se pueda quedar acá sea de la mejor manera, que le vaya muy bien, porque yéndole bien a él, nos va bien a todos. Sabemos que Luis Carlos es un gran jugador, que nos puede aportar mucho aquí en Nacional, y confiemos en Dios que la preparación o el método que estamos tomando con él sea el mejor. Profe, buenos días. Por acá. Bueno, profe, 6 de 6 en el torneo. Sigue Tolima. ¿Qué análisis se hace de este equipo que se hace difícil también de local? Buen día. Lo de Tolima es un equipo muy complicado. Yo pienso que tiene muy buenos jugadores. Hemos visto los dos partidos, inclusive que los dos últimos que jugaron contra América fue un buen juego. Después, el último partido. Yo creo que es un equipo que compite mucho, un equipo muy fuerte, y más en Ibagué se va a ser muy fuerte. Ahí estamos ya mirando lo que es los partidos que ellos han jugado, sacar el mejor análisis del trabajo de ellos, también sacar el análisis del trabajo nuestro y ya complementarlo en lo que vamos a hacer aquí esta semana en el campo de juego, que es corta. Usted sabe que se inició hoy, aquí recuperando a los muchachos, y el partido es sábado. Entonces confiamos en Dios en esos 3 días que podamos trabajar, acertemos en las decisiones que tomemos para los trabajos que vamos a hacer. Profe, alguna vez le pregunté que cómo se comprometía a entregar el equipo. Hoy usted son 6 puntos en 2 partidos, imagino que en sus cuentas están 9 en 3 partidos. Eso es referente a lo que piensa de cómo se le debe jugar a Tolima. Y la otra es preguntarle por Daniel Llorea. ¿Van a quedarse con el jugador? ¿Van a rescindir del jugador? Buen día. Sí, el compromiso de nosotros desde que llegamos aquí es siempre tener a Nacional en lo más alto. En este momento, gracias a Dios, hemos jugado 2 partidos y los hemos ganado. Hablaba anteriormente, sabemos el partido en Ibagué contra Tolima es un partido muy duro, como son todos. Trataremos de manejarlo a nuestra conveniencia, a lo que nos convenga en otro lugar dentro del campo, para sacar un buen resultado. Lo de Daniel, pues, ha llegado 3 días anteriores a este, está trabajando con nosotros, vamos a ver, todavía hay esos 3 días de plazo para ver si puede acompañarnos allá o regresa a su club. Pero eso lo definiremos esta semana ya, porque ya el viernes se cierran las inscripciones. Profe, de pronto la opinión del juego de Tolima, un equipo que juega, hay que ir a esperar, hay que ir a proponer, ¿cómo se le debe jugar a Tolima? Bueno,
Nosotros no podemos cambiar, nosotros no, Nacional no juega a esperar, Nacional siempre juega a presionar, tratar de siempre jugar en campo contrario, teniendo precauciones. Sabemos que tiene jugadores rápidos, potentes, como lo es Ángelo Rodríguez, tiene jugadores de buen manejo, lo de Montoya, lo de Villa, tiene un grupo, los dos volantes de primera línea que presionan en la mitad del campo. Nosotros también vamos a tratar de presionar, como le dije, teniendo precauciones por las transiciones rápidas que tienen ellos. Que sus laterales salen bien, pienso que lo de Giraldo y lo de Albornoz son jugadores de grandes recorridos, de muy buen acompañamiento, entonces tener todas esas precauciones. Profe, ¿este partido con Tolima podría ser el escenario para ver a Edwin Valencia? Esperemos que esta semana esté bien. Nosotros tratamos de tener todos los jugadores al 100% y ya que sea una decisión nuestra el buscar la manera de no equivocarnos o de acertar en la escogencia de los 18 jugadores que van al juego continuo. Hasta el momento va bien, va creciendo. Tiene por delante jugadores que ya llevan competencia, entonces de pronto se le pueden ir dando minutos, no sabemos cuándo, para que él vaya entrando más en el grupo. Profe, buenos días. Ya se conoció pues la salida de Orlando Berrío y Miguel Borja, pero ¿cómo analiza esa dupla que se está formando entre Magnelli Torres y Airo Moreno, que en los primeros dos partidos se vio muy conectada? Buen día. Es que son jugadores de mucho recorrido, de muy inteligentes. Dairo se sabe mover en todo el frente de ataque. Magnelli es un jugador muy claro. Magnelli es un jugador que te pone mano a mano en cualquier circunstancia. Entonces te llega al área también. Tiene muy buen acompañamiento. Entonces es muy importante para nosotros crear sociedades. Se está creando esta sociedad. Buscar la forma de tener más sociedades en todo el frente del campo, y eso es lo que estamos buscando, confiando en Dios que ya tenemos esta, ir implementando más sociedades en el equipo, que más jugadores se vayan integrando a eso, y eso es con trabajo. Usted sabe que apenas llevamos un mes larguito de trabajo y confiamos en Dios que cada día se vaya fortaleciendo todo esto. Profe, ¿se me puede dar una opinión de Mauricio Cuero? ¿Puede encajar en el esquema de Atlético Nacional? Sí, Mauricio, lo conocemos, es un jugador rápido, de banda. Esos jugadores encajan en Nacional, por el trabajo que hace Nacional. Nosotros siempre hemos jugado con jugadores rápidos, extremos rápidos, encaradores. Se trata de tener un complemento, jugadores de buen pie, también con estos jugadores donde uno pueda descargar cuando hay presión del rival, cuando no te dan los espacios, jugar a la espalda de los centrales. Entonces, son jugadores que encajan en el planteamiento de nosotros. Y hoy hace falta un jugador de esos, porque nada más tiene un jugador de esa calidad de Andrés del Pibar, donde yo creo que no. Andrés es el jugador de pronto más diferente a todos los que tenemos en el equipo. Si llega otro, no nos va a molestar, sino que antes nos va a aportar mucho más, porque son jugadores que te resuelven en espacio reducido. Entonces, yo creo que no queda de más si llega un jugador de las características. No te hablo del nombre, porque no sé si se está haciendo o no se está haciendo, si hay un rumor, pero entonces hablo que un jugador de esos no le puede caer mal a Nacional. Profe, dos preguntas. La primera, ¿cómo analiza el rendimiento de Felipe Aguilar? Que él nos decía ahorita que por ser un canterano, para él es especial estar viviendo este momento como titular. Y la segunda, ¿todavía sigue estando en carpeta el nombre de Carlos Carbonero? No, Andrés Felipe, yo pienso que es gratificante, un jugador que creció en Nacional, fue a hacer a su rural en Alianza, volvió y encajó en el grupo como si hubiese estado muchos años jugando al lado de estos muchachos, un jugador muy serio, muy profesional, muy responsable, de una gran condición, y uno le da alegría por él, por la gran persona que es. Lo de Carbonero no sé, la verdad no sé en qué vaya. Creo que, como le dije anteriormente, es más manejo administrativo que el mío. De pronto más con el profe Reinaldo, por lo que él estaba comunicándose día a día con la junta directiva. Entonces, de pronto de ahí ya puede salir algo más concreto. Profe, este fin de semana comienza la Liga Femenina. ¿Me puede dar una opinión sobre esta liga?
No, yo no conozco a las muchachas. ¿No tiene referencias de...? No, 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 he escuchado cómo se han armado los equipos. Sabemos que Nacional no sacó grupo para jugar este torneo. Entonces, no. En este momento estamos más ocupados de la liga nuestra. Y es bueno para ellas que se han preparado, los clubes que han invertido, que le han apostado y han creído en eso. Es... Ya nosotros apenas inicia también apoyarlo, sabemos que se da por primera vez en Colombia. Entonces, aceptar todo lo que creamos que es negativo, que inicie, es apoyarlo y tratar de reforzarlo en las siguientes ligas. ¿Conoce alguna de las principales figuras? La verdad no. Profe, insistiendo en el tema de mi compañero de Cuero, en las charlas que usted tiene con el profe Reinaldo, ¿han tocado el tema o solamente? No lo he tocado con el profe Reinaldo, no se ha tocado. Por lo menos de mi parte, conmigo no se ha tocado. Muchas gracias. Listo, profe, mil gracias. ¿Eran todos una rositas? ¿Esto no era regalo? Ay, casi. No, la verdad es que la gente la ha pasado. Gracias, necesito salir.